Bienvenido al primero de los 3 vídeos dedicado a START, la guía sobre estudios diagnósticos. Queremos explicar los conceptos de sensibilidad, especificidad y valores predictivos que podremos usar para cuantificar la precisión diagnóstica o la precisión pronóstica. Adelante. En su planteamiento básico, diagnóstico enfrenta 2 variables, cada una con 2 posibles valores. La primera variable informa de la situación real del paciente, bien enfermo o bien sano. La segunda es un indicador, o prueba, o test, o signo, o síntoma, diagnóstico, que puede resultar o positivo o negativo. Dentro del círculo azul representamos a los enfermos y fuera a los sanos. Además, dentro del círculo rosa, a los que dan positivo y fuera a los que dan negativo. Así, estas 2 dicotomías generan 4 grupos. 1. El de los enfermos que dan positivo. Bien. 2. El de los sanos que dan negativo. Bien. 3. El de los enfermos que dan negativo. Mal. Y 4. El de los sanos que dan positivo. Mal también. Y aquí tenemos una situación mejor, con mayor coincidencia, menos errores y, por tanto, mejores propiedades diagnósticas. Supongamos que, en 100 voluntarios, determinamos ambas variables y obtenemos estos resultados. Veamos un concepto teórico muy útil, la probabilidad condicionada, que distingue entre lo que sabemos y lo que nos preguntamos. No es lo mismo la probabilidad de que una chica lleve el pelo largo que la de que alguien con el pelo largo resulte ser una chica. En el primer caso, sabemos que es chica y nos preguntamos qué proporción lleva el pelo largo. Como de 60 chicas hay 30 que lo llevan largo, es un 50%. En el segundo caso, sabiendo que lleva el pelo largo, ¿qué probabilidad hay de que sea chica? Como de los 40 que llevan el pelo largo, 30 son chicas, es un 75%. Ha cambiado el denominador. Por eso hay que estar siempre tan atento al denominador. Observe la barra para representar esta expresión, dado, que indica lo que se sabe. Probabilidad de largo, dado chica. Lo que va detrás de la barra es la condición, que ya sabemos, y lo que va delante, la pregunta que hacemos. Vamos ahora a las probabilidades de un indicador diagnóstico. La sensibilidad mira en la fila de enfermos a los que dan positivo. P de más dado E, 9 sobre 10, 90%. Y especificidad en la de sanos a los negativos. P de menos dado S, un 70%. Sensibilidad y especificidad son probabilidades naturales, en el sentido de que, dada una condición, preguntan por su consecuencia. Los enfermos deben dar positivo y los sanos negativo. Ambas son porcentajes sobre el total de la fila. Veamos ahora los porcentajes sobre el total de columna. Los valores predictivos indican la credibilidad de un resultado, sea positivo o negativo. VP más es, del total de positivos, la proporción de enfermos, un 25%, y VP menos, del total de negativos, los sanos, un 98%. Estos datos imaginarios indican confianza de que un negativo esté sano, y quizás lo más sensato sería tranquilizarle. Pero poca confianza de que un positivo esté enfermo, y por tanto, aún no decidiríamos considerarlo como tal. ¿Qué ha pasado? Pues que afortunadamente solo un 10% de la población atendida está enferma, por lo que la segunda fila pesa mucho más que la primera. Vemos también que el indicador ha aportado información, ya que hemos pasado de una expectativa previa de enfermo del 10 al 25%, que es la posterior tras un resultado positivo. Asimismo, hemos aumentado del 90 al 98% la confianza en un resultado negativo. Y esto es todo por hoy. Bueno, no, Un consejo final, practica, comprueba en un artículo que sabes interpretar estos indicadores. Gracias por tu atención.